Mira, en principio tenemos que comunicarles de que hemos decidido suspender la Feria Sabores del Mundo debido a que el predio se encontraba un poco anegado de agua y los pronósticos para el fin de semana no son nada alentadores. Entonces, en principio la feria que se iba a hacer este fin de semana pasó para el día 29, 30 de abril y el domingo 1 de mayo. Así que ya estamos nuevamente convocando a todos los artesanos e informando a toda la población de que la feria pasa para el 29, es decir, el otro fin de semana. El día 22, 23 y 24 se está desarrollando por medio de la municipalidad, colaborando, que lo organiza el Automotoclub de General Rodríguez, una exposición de autos de todo tipo y habrá espectáculos artísticos el día sábado entre las 6 de la tarde y las 20 y 30, es decir, 8 y media de la noche. Y en principio desde el domingo, desde las 6 y media hasta las 8 de la noche. Todo esto si el tiempo nos permite también, nuevamente, porque hemos decidido en esta oportunidad hacer un escenario al aire libre, porque la acústica para el Zoom del polideportivo no es la adecuada para un espectáculo de canto. Entonces tenemos un espectáculo que se va a desarrollar al aire libre. Si el tiempo nos permite, el sábado estaríamos ahí desde las 6 de la tarde hasta 20:30 y desde las 19 hasta las 20:30 del domingo. Y entonces la feria que pasa para el 29, 30 y 1 de mayo, y ya queremos invitarlos a todos a los 100 años de la Casa de la Cultura, que se va a llevar a cabo el día 3 de mayo a partir de las 4 de la tarde en este hermoso parque que tenemos. Van a estar toda la feria de artesanos y a partir de las 4 de la tarde en el anfiteatro vamos a comenzar con una muestra de todos los talleres que tenemos aquí en la Casa de la Cultura y también vamos a traer artistas invitados que van a hacer algunas sorpresas. Miguel, ¿qué balance haces de A mi pueblo le gusta bailar? Mirá, a mi pueblo le gusta bailar, el balance obviamente es halagador, es bueno. De hecho, hemos hecho una apertura también a los talleres y a los grupos de folclore y de tango este año. Y han participado a lo largo de todo lo que fue el fin de semana, sábado y domingo, 28 grupos musicales, entre sábado y domingo, los cuales hemos tenido éxito porque se fueron muy contentos de haber sido convocados y de hecho hemos tenido una jornada en la que todo ha sido realmente muy lindo porque ha participado mucha gente y de paso te digo que ha concurrido también mucha gente. Así que desde lo que es Cultura de la Municipalidad de General Rodríguez, queremos agradecer a todas las instituciones que han participado y desde luego agradecer también a nuestro señor Intendente Municipal, que fue el que nos ha dado la posibilidad de hacer justamente este evento.